Bueno, mi nombre es Acucuara Bachuna, soy líder de la comunidad Yera del resguardo Motilón Barí. El pueblo Barí, ancestralmente, nuestros ancestros, nuestros mayores, nuestras sabias, siempre han dicho del territorio del Catatumbo. Se habla de Cúcuta, por las cordilleras de Pamplona, de ahí para acá. Nosotros habitamos aquí en norte de Santander, en jurisdicciones de 5 municipios, lo que es Tibú, Tarra, Convención, El Carmen y Teorama. Entonces, habitamos 23 comunidades, la mayor parte, pues 19 comunidades están en fronteras con Venezuela y solo 4 se encuentran en el territorio entre Cesar, una parte como es la comunidad de Corroncaira y Chirrindacaira y Yocaira, y la otra cercana a Convención. Ahí cada comunidad tiene su autoridad indígena ahí, como el cacique. Nosotros pues siempre hemos sido un pueblo creyente, de creencias propias, ¿no? Entonces uno de los factores de la, nosotros lo llamamos la espiritualidad, pues ha sido la compañía de Sabaseba y sus dioses. Sí, sus espíritus de la madre naturaleza. Entonces, los espíritus nos han protegido, nos han cuidado. Además, la resistencia ha sido como la unidad de un pueblo, ¿no? Es la unidad, es la colectividad, es la unión de personas. Entonces, nosotros somos un pueblo muy unido, colectivista, para poder hacer resistencia. Nosotros tenemos un resguardo que ha sido peleado durante mucho tiempo, en los años 40, 70 y 80, pues el gobierno reconoció unas porciones de tierras como reservas indígenas, los sustrajos de la Ley Segunda del 59. Entonces, a eso ha sido como las figuras territoriales que nosotros hemos llamado sobre ella la línea negra, todo lo que tiene que ver la reserva indígena como tal. Y gracias también al señor Bruce Edmundo Olson, que ha sido para nosotros como un protector. Para mí pues fue como un padre para mí, porque es él el que nos enseñó como a mirar cómo era que teníamos que hacer nosotros como Barí para la lucha y la conquista de de nosotros mismos, defendernos, ¿no? Anteriormente pues se defendía con arco y con flecha, hoy en día nos defendemos con las palabras. En estos últimos años del apogeo de la coca, se puede decir, entonces hubo mucho contacto con la comunidad Barí. Entonces, en ese sentido, ese apogeo, ese contacto, pues entonces nos llevó a que causara en cierto sentido la pérdida de la lengua y la pérdida de la tradición. ¿Por qué? Porque los jóvenes empezaron a irse como a prestar su mano de obra allá, a raspar la hoja de coca, a recolectar la hoja de coca. Entonces, pues, mas sin embargo, pues ese ha sido como uno de los ejercicios que nosotros como pueblo Barí hemos querido es rescatar, ¿no? Que se siga centrando como pueblo Barí, como lo que éramos y lo que somos y lo que queremos ser en el tiempo. Entonces, tener una identidad propia. Nosotros como pueblo Barí vemos el conflicto constante, la vivimos, la sentimos, pero los mayores han dicho que es un conflicto que no es de nosotros. Esta guerra que vive Colombia no es de nosotros, que nosotros la sentimos y la vivimos, sí, constantemente. El pueblo ha marcado una defensa clara, que nuestro territorio debe ser libre de armonía, donde nuestro pueblo tenga la seguridad de de que nuestros espacios sean resguardados así como lo han venido resguardando nuestros ancestros. Y así pues sucesivamente hemos mantenido esa firmeza de mantener nuestro territorio libre de empresas petroleras, como así el tema de los grupos armados en nuestros territorios. Hemos hecho algunas reuniones frente al tema de los conflictos armados, la cual pues nos ha generado esa confianza de que podemos ser vinculantes al diálogo de paz para que nuestras comunidades
vivan tranquilos en sus territorios. Estamos intentando recoger la información suficiente para llevarlo esto primero a la escuela Sadow y en segundo lugar llevarlo a los centros educativos Barí. Entonces para allá es donde lo queremos llevar. Entonces que esto, toda esta historia que se cuente, todos estos relatos por parte de los mayores, por parte de los que coordinamos y por parte de los niños, que ellos mismos se puedan ver en el tiempo de los trabajos de los mayores que han venido como enseñando los conocimientos, la transmisión del saber. Eso es lo que queremos como hacer en este trabajo.